nombre de Jesucristo hablaré sobre un tema que se ha titulado El Evangelio de Jesucristo es abundancia de bendición. Esto lo hago confiado que es la palabra de Dios y toda escritura es inspirada divinamente. Es el apóstol San Pablo escribiendo su carta a los hermanos de Roma. En el capítulo 15 y en el versículo 29 les dice, y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El apóstol San Pablo se proponía ir a visitar a los hermanos con una seguridad y con una confianza que cuando él llegara a verlos, él iba a llegar con muchas bendiciones de Dios nuestro Señor. La palabra evangelio está relacionada con la vida del Señor Jesucristo, con su doctrina o su enseñanza y también con sus maravillas, con todo lo que él hizo. Esto es bendición y desde el principio, cuando él vino, en el cielo se oyó esta voz por los ángeles, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los hombres estaban en tinieblas, porque vivían en pecado. La palabra del Señor nos dice en San Mateo capítulo 4, versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Esta escritura lo que da a entender es que cuando el hombre vive en pecado, vive en maldad, vive fuera de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo, vive en tinieblas. El Señor Jesucristo amplía esta explicación en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12 y versículo 46, que dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo la luz, dijo Cristo, he venido al mundo. Cristo es la luz del mundo. Y aquí la palabra luz significa conocimiento, sabiduría. También significa el Evangelio. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, no permanezca en una vida de pecado, no continúe en una vida de oscuridad. Entonces, una de las bendiciones del Evangelio es la luz de Cristo Jesús, el conocimiento. Otra bendición del Señor Jesucristo es el perdón de los pecados. En la carta que el apóstol San Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículo 12 en adelante, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y en el versículo 14 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Cuando dice que nos ha trasladado, de las tinieblas es del pecado.
Este es un beneficio grande, maravilloso, y que al hombre no le cuesta nada. Una bendición, es decir, el perdón de sus pecados. En cierta ocasión le traen a un paralítico al Señor Jesucristo y le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Los que estaban observando, como que no creían, esto que está escrito en el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Y ellos no creían esto que dice el versículo 5: tus pecados te son perdonados. El Señor Jesucristo hizo un milagro, una maravilla, y al paralítico lo sanó, comprobando que él tiene potestad de perdonar pecados aquí en la tierra. Y este beneficio, hasta el día de hoy, se sigue ofreciendo. Y muchas gentes lo siguen recibiendo cuando aceptan y creen en el Señor Jesucristo, en su doctrina y en sus maravillas. Como consecuencia del perdón de los pecados, se recibe la salvación. El apóstol San Pablo le escribe en su segunda epístola al obispo Timoteo, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, el cual nos salvó. Dice el versículo 10, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué importante. Esta bendición sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Con cuánta razón el apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 1 y en el versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego? Potencia de Dios para salud o para salvación. Eso es el Evangelio. Otro beneficio grande, otro beneficio es este, que cuando la persona cree, sus pecados son perdonados y ahora recibe la salvación, el Señor Jesucristo le llama Hijo de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Cuando dice todos, está incluido usted, yo y todos los que le reciben, los que creen en él, los que tienen fe en él. Hijos de Dios, un privilegio grande. Bueno, y las bendiciones no se terminan allí, porque el apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículo 16 y 17, les dice: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo explica el Señor Jesucristo con mayor amplitud en San Juan capítulo 5, versículo 24, cuando dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna. Claro, es la herencia. Esa es la herencia. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos enseñado. Dijimos que era el Evangelio del Señor Jesucristo, esa abundancia de bendiciones. Empezamos diciendo que una bendición, o vamos a decir que de las primeras bendiciones es que el Evangelio es luz. Después, que el Evangelio trae perdón de pecados. Después, cuando son perdonados los pecados, se adquiere la salvación. Y una vez adquirida la salvación, se alcanza el título de ser hijo de Dios. Y luego, como hijo, heredero. Y finalmente, la vida eterna. Yo espero que todas estas bendiciones sean una realidad en la vida de usted y de todos los que oyen y dan por cierto este Evangelio glorioso. Señor le bendiga, Señor le guarde.